Los sacramentos. En la última lección, ya un poco lejana, hablábamos de la gracia. Y recuerdo que dijimos que la gracia es una presencia de Dios en nosotros, una realidad, pero que tiene la desventaja de no poder controlarse. Uno puede estar en gracia y no saberlo, evidentemente. En desgracia, si uno tiene consciente, más o menos sabe si lo está o no. Pero la presencia de Dios no es sensual, no es de los sentidos, ni es sensible, no se puede constatar. Y sin embargo, es el milagro de la vida. Por esto, cuando pasemos ahora a la gracia o los sacramentos, hemos de hacer un esfuerzo, y un esfuerzo para entendernos bien. El mundo de los sacramentos es un mundo especialísimo, que debe ser introducido más o menos de esta manera. Cuando hablamos de los sacramentos, que ahora están en decadencia, esto no lo podemos olvidar, y veré si lo digo en la segunda parte, cuando entramos en el mundo de los sacramentos, nos damos cuenta de que es un mundo especial, si es que nos damos cuenta, porque la gracia no es sensible ni sensual. Es un mundo especialísimo. Y además, si es un mundo de compartimentos, si empezamos a hablar del sacramento del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, del orden sagrado, etcétera, etcétera, nos podemos perder en el laberinto de lo que son los sacramentos. Quiero decir con ello que puede ser que la muchedumbre de sacramentos, que son 7, ni más ni menos, según Trento, la muchedumbre de los sacramentos, pero que son muchos más, evidentemente, nos puede hacer perder el tino y el sentido de lo que es el sacramento. Si ustedes quieren que hagamos una perorata de la necesidad y de la profundidad de los sacramentos, la puedo hacer. Todo profesor de sacramentología, cuando abre su curso, suele decir que su tratado es el mejor de todos y el más importante. Pues bien, digámoslo. El tratado de sacramentos es el mejor de todos y es el más importante. Pero vamos a verlo. Lo que sí suplico es que todos pongamos interés para seguir lo que vamos a decir, el hilo de lo que vamos a decir. Luego el contenido que salga de ello más o menos coincidirá con el que ustedes ya tienen, sin duda, pero tendrá la ventaja, espero, de haber colocado todo aquello que es sentido del sacramento y realidad del sacramento en un contexto donde suene de verdad. Y aquí más que nunca hay que llamar la atención sobre esta realidad. Las cosas sacadas de contexto, primero, pueden dejar de ser significativas, es decir, no tienen sentido, no se las puede entender. Pero es que además las cosas sacadas de sentido pueden ser contraproducentes, pueden producir el mal. Lo hemos dicho ya bastantes veces, pero lo quiero recordar una vez más. Las cosas malas, como las herejías mismas, no son cosas falsas en sí, son cosas sacadas de sentido o sacados de contexto. Fuera del marco, están en un cuadro, tú sacas el marco, haces trozos del cuadro y el cuadro ya no significa nada, ni emite absolutamente nada. O si se quiere más fácilmente, como he dicho otras veces, las cosas que están mal, no están mal porque sean malas normalmente, sino porque están fuera de sitio. Yo me saco un ojo y lo pongo en la mesa, en un plato. Es horrible. Y es el mismo de la cara. No es que en la cara sea un espectáculo, pero por lo menos no es horrible. Lo pones en un plato y es asqueroso. ¿Qué pasa con el ojo? Bueno, pues que está a 20 centímetros de distancia de su sitio. Es todo. El mismo ojo, fuera de su órbita, es horroroso. Es el mismo, pero fuera de sitio. No es que el ojo es malo, ni que sea peor ni más feo que antes cuando estaba colocado. Es que está fuera de sitio. O soltar un tornillo en un cambio de marcha, es un engranaje. El tornillo es muy bueno, soltas un engranaje y tritura el engranaje. El tornillo es bueno, pero está fuera de sitio. No lo pensamos suficientemente. Y la cuestión de sacramentos hoy está en crisis porque está fuera de sitio. La hemos sacado del contexto. Practicamos sacramentos porque practicamos sacramentos. Hombre, practicar sacramentos porque son sacramentos o porque se practican sacramentos es dar una autonomía al sacramento. Como coger un tornillo, es decir, un tornillo es un tornillo y donde cae, agarra. Sí, pues suéltalo en un engranaje, verás, ¿ves? Un ojo es un ojo y donde está, ve, lo cual no es verdad. Un ojo en un plato no ve, no ve, no es verdad. Leo un sacramento, pues yo practico un sacramento porque practico el sacramento. Esto está fuera de sitio, ¿eh? Esto no funciona. Y no solo no funciona, sino que puede triturar el engranaje. Y eso sucede hoy.
Hoy practicamos sacramentos y si somos críticos con nosotros o dejamos que otros lo sean, al ver los sacramentos que practicamos y cómo los practicamos, suscitamos preguntas en los que no nos entienden. ¿Y por qué te casas por la iglesia? Y normalmente la pregunta no suscita la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque no está en su sitio la práctica del sacramento de casarse por la iglesia. ¿Por qué te casas por la iglesia? Conteste, verás. Cada uno conteste, a ver si acertamos. Pues, porque siempre se ha hecho así. No significa nada, ¿eh? Nada, en absoluto. Porque siempre se ha hecho así. Otra respuesta, porque está mandado. ¿Ah? Porque está mandado. Si no estuviera mandado, no te casarías por la iglesia. ¿Por qué vas a misa los domingos? Hombre, porque es obligación. Ajá. Y si no fuera obligación, no irías. Claro. Con lo cual, ya dije, una vez que sucede con los sacramentos, justamente la misa de los domingos es un sacramento, es asistir a la confección del sacramento de la Eucaristía, asistir a un sacramento o recibir un sacramento, insisto, fuera de sitio, puede no ser significativo. Hoy, los sacramentos que recibimos o practicamos o confeccionamos, que es mejor todavía, los sacramentos que hacemos no son entendidos. Al no ser entendido, pues suscitan la pregunta, no significan, y además pueden contrasignificar, ser contraindicados para los que nos ven, o quizá para nosotros mismos, como vamos a decir. Bueno, pues que espero que la perorata haya sido objetiva y que estemos todos convencidos de que la lección de hoy es la mejor del curso. No pienso que lo sea, pero es interesantísima, así que es verdad. Sobre todo, ocasionalmente interesante, porque estamos en una crisis absoluta de los sacramentos. La denuncia de la crisis absoluta de los sacramentos no es una denuncia pesimista, es positiva. Gracias a Dios estamos en una crisis de sacramentos, gracias a Dios, porque tal como los recibimos son insostenibles. Por tanto, como estamos haciendo una cosa mala, es bueno que tengamos problemas, a ver si despertamos y lo arreglamos o dejamos de hacer la cosa mala. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que dejar de recibir sacramentos? Si son una cosa mala, sí. Desde luego. Desde luego. Si no son una cosa mala, habrá que ver si logramos hacer de una cosa buena que practicamos mal, otra vez una cosa buena. Bueno, decíamos pues que la colocación de algunas realidades, sobre todo cuando son fundamentales, fuera de sitio, tiene la mala consecuencia de hacerse ininteligible, inaceptable, y segundo, de ser contraproducente, puede llegar a hacer daño. Por eso suplico que cuando hablemos ahora de los sacramentos y la estructura sacramental, procuren por lo menos aquellos que tengan, no sé, que pensar sobre esto, o quizá que enseñar o instruir en casa sobre estas cosas, lo primero, construir el ambiente. Es urgente, es inevitable, es la única solución, que volvamos a coger los sacramentos dispersos, volanderos, y los coloquemos, los reduzcamos a su centro. Ahí empezarán a significar otra vez. Tenemos ojos en todos los platos. ¿Qué hay que hacer? Pues recoger los ojos y colocarlos cada uno en su órbita. Y volverá a ser la cara bonita y los ojos volverán a ver, porque es que en los platos no ven nada. ¿Y eso qué significa concretamente? Bueno, pues concretamente significa, punto primero, una sacramentología. No se puede hablar del bautismo sin más, ni de la Eucaristía sin más, ni del matrimonio sin más. Por eso, tengan cuidado, porque no significa nada que una persona que no practica nada, de golpe le llegan los 20 años y la novia y dice, me quiero casar por la iglesia. A ver, ¿en qué marco se coloca este sacramento? ¿En qué lugar se coloca? Si se sabe colocar en un lugar, no hay problema, ¿eh? No estoy diciendo que esta gente no deba casarse por la iglesia. Digo que si esta gente que no practica se casa por la iglesia como un acto más de su vida, que no está colocado en un lugar de su vida, este sacramento es inútil. Esto se llama profanar el sacramento y desde luego es inútil. Inútil significa inválido. Inválido, claro. Lo menos que deberíamos decir, lo diremos en la segunda parte, supongo, si tenemos tiempo. Es una tarea muy larga la de hoy, pero espero que la reduzcamos a sus dimensiones justas. Es que el sujeto de los sacramentos, ahora entro en el tema, el sujeto de los sacramentos es el agente de los sacramentos. Y el sujeto, ahí está, primer error,
El sujeto normalmente es entendido como el ministro del sacramento. Si preguntáramos así, vamos a ver, llamamos a un niño a bautizar, ¿quién es el sujeto? Pues el sacerdote que lo bautiza. Bueno, pues coloquemos aquí al lado ahora 6 o 7 piras ya entendidas, ¿eh? Las de la Inquisición. Este el primero. Que el cura o el ministro, cuidado, el ministro, digamos, normal de los sacramentos, sea el sujeto del sacramento, esto es herético, a quemarlo. Fíjense. Y me temo que mucho cristiano está pensando así. Cuando te dan la unción de los enfermos, que es más visible, el enfermo está pobrecito, está y no está. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el actor? Pues el cura. Segunda pira. ¿No es verdad? Y más no es opinable, ¿eh? Lo que sea opinable ya lo diré. No, lo que digo ahora no es opinable. ¿Saben lo que significa? Que no es una opinión mía, no que ustedes no puedan opinar, que yo no puedo opinar. Es así. Como no es opinable que 2 y 2 son 4, no es opinable. No. Tampoco es opinable esto. Esta es la estructura del sacramento. ¿Quién es el sujeto del sacramento? ¿Quién es el que hace el sacramento? El que lo recibe. Es fundamental. Por eso en el bautismo es bastante más visible. ¿Quién es el que hace el bautismo? El que lo recibe. Y por eso si el que lo recibe no puede hacer el sacramento. Está claro, ustedes leerán, cuando lean rápidamente, que el autor de todos los sacramentos es Dios, desde luego. Bueno, pero esto ya se da por hecho y no lo diré siquiera, está claro. Pero una vez que Dios ha puesto en marcha los sacramentos, ¿quién es el autor? ¿Quién es el eficiente del sacramento? ¿Quién es la fuerza viva y primaria del sacramento? El que lo recibe. Y aquí hay un error posible. Si lo recibe, es paciente. A ver. Si yo le doy el sacramento de la comunión a un enfermo, el enfermo, el pobrecito, lo recibe. Es el paciente. No lo hace. Pues aquí está el error. Aquí está el error. ¿Ven? Como lo recibe, nos despista. El recibir es el hacer en los sacramentos. El que hace el sacramento lo recibe, o el que recibe el sacramento es el que lo hace. Digo en el bautismo, por ejemplo, si bautizamos un niño que no puede hacer el sacramento porque no se entera el niño, se necesita, pero de necesidad, ad validitatem, se necesita la presencia y la responsabilidad y el acto de fe vivo de los padres o los padrinos por lo menos. Fíjense, si no, no es válido. Un niño de cuya fe no responde nadie, ya lo puedes sumergir en el Mediterráneo 3 días, no queda bautizado. Sencillamente, la razón es esta, porque él ha de hacer el sacramento. Y en el bautismo, repito, si no es él, pues se empezó a bautizar por familias en la antigüedad, si no es él, alguien por él, la Iglesia. En nombre de la Iglesia, los que están presentes responden y representan al agente que está allí presente, pero solamente como paciente, que tampoco es verdad, pero en fin, la fe de la Iglesia es el agente. Esto quiere decir, por ejemplo, como también diré, que cuando se va a misa en la Eucaristía de los domingos, los que hacemos la Eucaristía somos el pueblo de Dios, es la comunidad el agente de la Eucaristía. Y esto significa, fíjense si se pone serio, no he entrado en el tema todavía, ¿eh? Estoy haciendo pinceladas en el cuadro para que luego coloquemos bien las cosas. Y además las coloquemos bien porque como los sacramentos están en crisis, la crisis que padecen los sacramentos y que nos duele, irá en aumento. Así que nadie se asuste. Esto irá a peor cada día. ¿Sí? A peor cada día. Así que al final, remonte el vuelo, pero en una renovación total y radical. Providencialmente, esto que va tan mal irá a peor. Y nosotros, si somos cristianos, hemos de alegrarnos de que vaya a peor. Porque es la forma de redimir las cosas. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. He aquí un caso. Pues el grano de trigo generoso de los sacramentos hay que enterrarlo en un buen surco, ha de llover bien, que falta nos hace, y vendrá la cosecha. Cuando se pudra el grano en el surco, antes no. Justamente este secreto del grano que se siembra y en la oscuridad trabaja y se fabrica el mismo una espiga que es hija suya, que es la alegría de la cosecha, este es uno de los grandes temas sacramentales, que ahora vamos a ver. Pero volvamos a nuestro tema y fíjense ahora qué serio se pone y será la última advertencia que haga.